Tenemos en línea a Graciela Ocaña, que es diputada nacional, lo es por el PRO, en Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Hola Graciela, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nico? Te quería hacer solamente una corrección. Hágale, yo hágale. Yo no soy diputada del PRO, yo soy diputada por de confianza pública, es verdad. Dentro de Juntos por el Cambio. Es verdad, usted lo ha dicho muy bien. Pero sí de la provincia de Buenos Aires. Porque nací en la provincia de Buenos así Aires. Así es, así es. Graciela, no, para charlar un poquito cambiamos de distrito, de la ciudad de Buenos Aires, porque ahí el, bueno, el PRO puntualmente, pero me parece que impacta fuerte en todos Juntos por el Cambio, ha decidido llegar con un único candidato a esa elección PASO por jefe de gobierno. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, me parece que es algo lógico, pero no voy a opinar porque no es discutible. No voy a opinar, así que creo que es bueno, y lo más importante, más allá de quién sea el candidato, por las distintas agrupaciones, no siendo sobre el radicalismo, nosotros por Defensa Pública, o el PRO, o Republicanos Unidos con López Murphy, lo importante es discutir las propuestas que quedó. Qué es lo que el vecino quiere conocer y saber, y ponernos a disposición y de frente a la sociedad para que sean los vecinos de la ciudad de Buenos Aires los que con su voto y a partir de esas propuestas y de qué ciudad imaginamos que hay que construir luego de la gestión de Mauricio y de Horacio, que implicaron una gran transformación en la ciudad. Bueno, puedan votar y puedan elegir quién es el mejor representante de Juntos por el Cambio para la ciudad de Buenos Aires, para liderar ese proceso de cambio, de continuar las cosas que se hicieron bien, pero de fortalecer aquellos problemas que hoy tienen los vecinos de la ciudad, que tienen que ver con la salud, con el tema de turnos, de imposibilidad de acceso a los turnos en los hospitales de la ciudad. La gran demora que hay para operaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, creemos que hay que privilegiar la atención para el vecino de la ciudad y fundamentalmente los turnos para los mayores de 60 años y los niños menores de 3 años, que son hoy la población más vulnerable, que hoy está teniendo problemas de accesibilidad. Eso Graciela, es el eje de es el eje de tu propuesta, porque acá hay que confirmarlo, vos sos precandidata a jefa de gobierno. Así es. Perfecto, perfecto. Porque eso ha quedado como un poco oscurecido, viste que sacan cuenta de los candidatos y no todos te incluyen, pero estás. Bueno, eso también deberá ser, porque nosotros hace muy poco tiempo que hemos decidido, digamos, ciertos candidatos que ya están en la cancha desde hace un año atrás, como Quirós, Jorge Macri o Martín Lustó. Nosotros más recientemente lo hemos decidido porque aparte creíamos que no eran los tiempos, los problemas que tienen los argentinos tan lejos de quién va a ser el representante electoral, pero creemos que ahora sí, a pocas semanas de completarse los frentes electorales y las cierres de listas, es el momento de presentarnos y de presentar los equipos y las propuestas. Claro. A mí me sorprendió tu candidatura, creo que lo charlamos en alguna nota, porque, bueno, no la veía venir necesariamente, por ahí prejuiciosamente notaba en columnada detrás, no de proyecto político de Larreta, pero sí de su gestión en la ciudad, y entonces, nada. Colegí de eso que apoyarías por ahí a Quirós o algo así, pero no, hay diferencias fundamentales que fundamentan tu candidatura. Nosotros no nos sentimos representados por ninguno de los candidatos que hoy están como candidatos en la ciudad, y por eso y venimos trabajando hace muchos años, tenemos los equipos, tenemos las propuestas y decidimos presentarnos, digamos, ya lo hemos hecho en el 2015 y nos parece que es importante. La Reta cierra una gestión, digamos, una etapa nueva que se abre en la ciudad, y me parece que es totalmente distinta a la etapa anterior. A la anterior. Graciela, ser candidata o precandidata a jefa de gobierno te coloca en alguna, pongámoslo así, mesa que va a decidir las listas de, no sé, unidad a la legislatura porteña, por ejemplo, o cada quien llevará sus listas. ¿Cómo viene esa negociación?
La verdad es que no lo hemos discutido. No lo Yo discutió. estoy en la mesa porque presido mi partido Ajá. y en la ciudad hay una mesa que viene funcionando desde hace más de 6 años, y nosotros habitualmente, Bien. digamos, la integramos y trabajamos, pero en los últimos meses no se ha reunido. Hay distintas miradas. Parece raro que se pueda hacer una lista de consenso si vos llevas distintos precandidatos. ¿Por qué tendrías Claro. que estar de acuerdo con los candidatos Claro. en la legislatura y no con los nombres? Entonces, Ah, mira, parece así que tu difícil. posición es que cada cual lleve su lista y ahí la discusión, ¿cuál sería el mecanismo de síntesis? ¿Con cuánto se queda el que gana y cuánto obtienen los que pierden? No, nosotros creemos que tiene que ser, digamos, que los pisos nunca tienen que Eso. ser limitantes para representar. Y siempre hemos tenido la misma idea, digamos, de pisos bajos para que todos aquellos que quieran participar puedan tener luego representación en las listas. Y no es malo, digamos, que cada uno mida quién es y qué es, digamos. Nosotros lo hemos hecho en la ciudad, lo hemos hecho en Claro. el 2013 con una boleta corta, por eso celebramos que el jefe de gobierno haya cumplido con el código electoral de la ciudad y que esta elección se realice nuevamente por boleta Sí, eso lo habíamos única, en charlado este caso electrónica, lo cual para nosotros sí. creemos que es algo muy positivo porque podés discutir los temas de la ciudad independientemente de la elección nacional y al mismo tiempo ahorrarle plata a los porteños y no hacer varios actos electorales. Pero cuando se llega al cuarto oscuro, vos podés elegir tu candidato a presidente, tus diputados nacionales y en otro acto quienes te representan en la ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros creemos que esto es Clarísimo. positivo porque yo soy, digamos, una combatiente, si querés, de las listas sábanas y los efectos arrastre que creo Sí, que hacen lo mal notabas a los jóvenes. paternalista, me decías, si no pasaba de esta Sí, así manera, es. y bueno, eso se dio. Para lo otro, ¿qué sería entonces un don't con piso bajo? Así es, Ok. como en general, la Juntos siempre ha tenido, o por lo menos con Sí. el radicalismo, siempre hemos coincidido en esa mirada. Genial. Te hago una última pregunta, Graciela, y es la siguiente. ¿Qué opinión tenés de esto que ha sido la renuncia? Bueno, un poco cantada, pues vas a decir renunciar a qué si no tenía posibilidades, Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia de la Nación, la candidatura. Yo creo que muestra una Cristina asustadiza, ¿no? Sí, ¿no es Porque cierto? Sí. de esa Cristina que se enfrenta a todo, no se enfrenta a la voluntad Sí. de los electores en la Argentina. Porque ella sí tiene tanta representación. Si dice que representa al pueblo peronista, bueno, si presenta Sí. elecciones y vamos a ver cuántos votos saca. Y nos Yo creo que proscribe a Cristina no nosotros los quiere ciudadanos de perder. no votarla, Graciela, que es una cosa importante para A ponerla en su mí, y lugar. aclaro una cosa, no existe la proscripción en la No, Argentina está porque claro, es una estoy usando la etapa palabra como que hace 40 años se este. enterró en la Sí. Argentina. Lo que hay son límites legales, que quien dirige Eso la está claro. Argentina no tiene, básicamente porque la condena no está firme. No, eso está claro. Cristina es igual que Carlos Menem, digamos, que Sí, fue sí. incluso con una condena confirmada por que Cristina hoy no tiene, fue senadora hasta que Claro. quiso serlo. Y la gente lo votó, digamos, porque también hay que decirlo, hubo Sí. gente en Rioja que lo votó para que lo representara. Yo creo que hay que terminar con la mentira de Cristina y sería bueno que se presente elecciones para saber Sí. cuántos votos tiene. Yo creo que Cristina no se quiere hacer cargo de lo que se Total. tiene que hacer cargo, de su gobierno, de que hoy la inflación nos está comiendo el salario a todos los argentinos, que cada vez somos más pobres, que no nos alcanza la plata, que hay inseguridad en la Argentina, que el narcotráfico sigue avanzando y básicamente que no tienen un plan económico. Porque ellos hablan de que hay que tener un plan. Bueno, el plan, que lo hubieran aplicado hace 3 años y medio que llegaron al No, está gobierno clarísimo. junto al Alberto. Está clarísimo. Graciela, muchísimas gracias por la charla. Que tengas lindo día. No, gracias a vos y buen día. Buen día, Graciela Ocaña, que es diputada nacional por Confianza Pública, no por el PRO, juntos, por el cambio, provincia de Buenos Aires.